Es la historia de un chico muy, muy feo. Cristian tiene 21 años, es hijo único de la familia Toledo. No conoce a su padre y se considera un hombre sin suerte por los resultados que ha tenido en todo lo que hace a lo largo de su vida. Como ven, en el amor, en el dinero, en todas las cosas materiales, mala suerte. Repite conmigo. Hakuna Matata. En temas del amor, por ejemplo, ¿cómo te ha ido en esto del amor? Me cuentan que había una chica que te animó un poco, te tiró un poquito de bola, te dijo sí, nos vemos esta noche y justo vas y estaba apretando con otro. Efectivamente, sí. Fue horrible. ¿Tú crees que mala suerte? No, no creo que sea una mala suerte esa, papazo querido. Solamente te encontraste con una de moral distraída, muy distraída. Sin duda. Por ejemplo, la otra vez publiqué a una chica que me gustaba en el Facebook. Hola, ¿cómo estás? Eres hermosa. Y ella me responde, no publiqué huevadas en mi Facebook. De verdad, en serio. No publiqué huevadas. En mi muro. ¿En tu muro? Peor todavía. Pero ni un piropo te lo acepta, Dios. No, está todo mal. ¿Qué tienes adentro? Que saque el tigre que tiene adentro. Ahí está. ¿Alguien al teléfono está? ¿Ha llamado una nena en serio? No. María del Carmen, llamó por ti, brother. ¿La conoces? Hola. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Bien. Amor, ¿tú llamaste para conocerlo? Sí, me voy a mandar. No, de verdad que yo no entiendo a veces por qué hay que esperar que estas cosas así pasen. Ajá. Dime, pero, ¿te gusta? No sé. Pero ¿qué? Es simpático. Es simpático. Usted imagínese por qué. Eso. Bueno, está bien. Pues, quédate en la producción, déjame tus datos, amor, que te lo vamos a pasar a él. Y de repente podemos confiar en él. Hablar con él. Tenga cuidado. Ah, quiere hablar con él. Perdón. Pero no, claro, yo estoy hablando con tu abogado. Dale, papá. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien. ¿Por cuánto la nacida? 1991. ¿Sí? Sí, efectivamente. Yo tengo... Interesante. ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! Sí, vale. ¿Cuándo te arrestaré? ¿Cómo? ¿Cuándo te arrestaré? No sé. ¿Cómo no sé? ¡Ay, no! ¡Vamos a comerciales! ¿Cómo lo sé? Ya, está bien. ¿Te parece ahora? ¿Esta noche? No, escúchame una cosa, no. Vas a sonar desesperado si lo dices esta noche, Gil. Dile, déjame tu teléfono que yo te llamo. Okay. Así tomas el control del asunto, ¿ok? ¡Me gusta esa actitud! Te pago la cena y te pago una limusina para que lo lleve a dar vuelta. ¡No! O sea, ¿quién va a billetear? O sea, ¿Estefany Grisil va a billetear todo eso? ¡Señor! Tengo más plata que vos, guapurullo. O sea, ubicate, Jane, por favor. Se mira al espejo y veía a un hombre perdedor, fracasado, pero poco a poco está cambiando. De hecho, ayer una chica vino a buscarlo y se fue a cenar. Y esto fue lo que pasó, mirá. ¡No! ¡No! Hoy día, su cita prometió venir. ¡Ay! ¡Ay! ¿Se despidieron todo bien? Prometió venir hoy día a las 2 de la tarde. ¿Qué horas son, chicos? Son las 3:20. No, me mato. Pues me parece que hay un problema más que circunstancial ahí, un problema de fondo. Dos cosas, una, otra para Ñacarola. Ñacarola no se puede así, por lo menos le haya volado su cartucho, digamos. ¿Cómo me lo va a dejar bien? La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué, mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas.